La peli comienza con una mujer viajando por una carretera. Llega a un lugar en medio de la nada y se pone a pensar. Su teléfono suena y va rápidamente a contestarlo. Ella tiene una videollamada con su hermana sobre su boda. Después sigue su camino manejando por el país. Escucha una grabación de su esposo poniendo excusas del trabajo. Molesta con la situación, mejor pone un CD de música de Roxette. Ahora sí se la ve más feliz a la chica, pero el carro se avería de pronto. La rubia se baja de este a inspeccionar el motor. Intenta prender el cacharro de nuevo, pero sigue sin funcionar. Toma su celular en busca de señal para llamar por ayuda. Abre un refresco y se le riega todo encima, por lo que decide cambiarse. De la nada llega un desconocido y la hace asustar mientras lo hacía. El bro le hace la conversa y ofrece echarle un vistazo al problema. Por último, hace una maniobra. El carro sorpresivamente enciende y se ponen muy alegres. Ambos se despiden. Él le dice que se llama Christian, pero no le pide su teléfono. ¡Vaya que eres lento! Mallory le da pena dejarlo solito en el tremendo sol y se detiene. El hombre se trepa en el asiento del copiloto y pone música también. La cosa va mejor de lo que uno se puede imaginar. Siguen conversando de los problemas de la chica y cómo su vida apesta un poco. Christian le avisa que se va a quedar en un motel y la rubia dice que necesita un descanso. El bro no se cree el ofertón, piensa que es una casualidad del destino. Mallory lo escucha, pero este le dice un insulto muy patán y la chica se queda fría. Ella detiene el auto enojada y le pide que se baje de este, por favor. Él revela su lado psicópata y la amenaza con un cuchillo. La chica está asustadísima y sigue manejando bajo mucha tensión. Ella, viéndolo de reojo, planea hacer algo impulsivo para escapar. Empieza a manejar como loca y se avienta a un barranco. El madrazo la dejó inconsciente. Cuando despierta, está de cabeza y el loco no está adentro. Ella intenta salir del vehículo volcado, pero tiene la pierna lastimada. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ve a Christian hecho estiércol, tirado en unos árboles cerca. Se comienza a vendar sus heridas con unas telas. Por el retrovisor, ella ve al loco despertándose de a poco. Intenta agarrar el cuchillo como sea con un cinturón que encontró. Lo consigue antes de que el man lo tome del suelo. Christian le desea suerte y la deja sola atrapada en el carro. Ella pide ayuda a gritos por si acaso esté alguien por ahí. Sin embargo, nadie la escucha pues se encuentra muy lejos de todo. La noche cae. Mallory sigue sin poder zafar su pierna trabada del asiento. Se pone a llorar y pronto se queda dormida por un momento. Le da mucho frío. Coge un abrigo y prende la calefacción para calentarse. En eso escucha a algo o a alguien alrededor del carro. Se aferra a su cuchillo para pelear, pero nada sucede. A la mañana siguiente se despierta con un montón de hormigas de encima. Revisa la billetera de Christian que dejó en el carro. Sospechoso, ¿no les parece? De esa forma se le fue el día muy rápido y se vuelve a dormir. Día 2, atrapada. Ve por los espejos a unos animales salvajes. De la nada Christian se asoma de nuevo para traerle el desayuno. Mentira. Este le cuenta que encontró una cabaña, pero no había nadie. Después le dice que no iba a hacerle nada, pues ella ya estaba regalada. Él come unos sándwiches enfrente de la rubia, le hace unas preguntas obscenas. Ella acepta responder sus inquietudes de mala gana. El pervertido no para de sacarle info de su vida privada. Al final, no le cree nada de lo que le dijo y se larga de nuevo por el bosque. Otra vez sola, comienza a dejar unas notas de su vida en un papel. Coge un encendedor que encontró. Hace una pequeña fogata, pues se está congelando. Así decide pasar la larga noche en espera de que la rescaten. Pronto se encuentra rodeada de ratas asquerosas en todo el auto. A punta de madrazos, los manda a dormir para siempre. Ahora que lo ve bien, agarra al roedor para cocinarlo en el fuego. Le saca unos pedazos de carne y los pone en un palito para freír. Prueba su receta. Sabe a chaulafán, por lo que no se queja. ¡Delicioso, amigo! Toma un poco de agua para pasar el sabor que le quedó. Ve una foto del loco cuando era niño y se imagina qué sucedió. Amanece una vez más. Ella escucha su teléfono vibrando. Intenta tomarlo. Lo consigue, pero Christian llega de nuevo a enterarse de las nuevas. Le cuenta que se encontró con otras personas y al parecer les hizo algo. El iPhone suena de nuevo. Este man quiere quitárselo como sea. Comienzan a pelear y se lo arrebata por la fuerza. Pisa el celular hasta dañarlo. Le dice que nadie va a ayudarla. Ella le pide que no la abandone, pues está dispuesta a lo que sea. Le enseña unas herramientas de una mochila. Después, le muestra una sierra para que se corte ella misma la pierna. Ella le pregunta qué carajos le pasó para volverse un monstruo. Le deja esta cosa a su lado para que lo piense y se va a hacer lo suyo. Mallory la toma y comienza a cortar el carro, pero se le daña el mango. Se pone a descansar otro rato. Orina en la botella de agua vacía, pues hace tiempo que no echa aguas. Como no hay más que tomar, se bebe su propio producto. No le sabe nada bien y comienza a toser. No pensaba que era tan tóxica. Como si fuera chiste, en ese momento llueve y toma agua
del cielo. Escucha en la radio que la tormenta provocará inundaciones. Ve a alguien en lo alto por la carretera y pide auxilio. Esta persona con una linterna llama a la chica por su nombre. Christian baja del barranco. La chica agarra a la rata muerta. Este la encuentra dormida de lado. Con un palito intenta despertarla, pero no responde. Él comienza a sospechar que algo anda mal. Y boom, le clava el cuchillo para matar al asesino. Le quita las llaves de su auto y las avienta lejos. Ella lo sigue golpeando, pero este no se atreve a ingresar al carro. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Christian se regresa a su auto para desactivar la alarma que se prendió. Un oficial de policía llega y le ofrece su ayuda para que pueda irse del sitio. Le pide que lo lleve a la cabaña cerca del río. Coge su cuchillo, pero el señor escucha el carro de Mallory haciendo ruidos. Ella pide auxilio con todo lo que tiene a la mano. El policía escucha a alguien allí abajo. En eso, este se resbala, pero el loco lo atrapa antes de que se caiga. El caudal del río comienza a desbordarse. La chica está desesperada sin poder hacer nada. El auto comienza a inundarse muy rápido. Mallory intenta zafarse con todo lo que puede. Se hace un torniquete. Está lista para cortarse la pierna, pero no puede del terrible dolor. El carro se cae por el río. Ella intenta no ahogarse, pues todo está lleno de agua. Por suerte, por el golpe su miembro se zafó del asiento y ella logra salir nadando de ahí. Después llega a tierra un poco sana y salva, que es lo que importa. Se recuesta un rato, apreciando la vida y agradeciendo al Todopoderoso. Con un pequeño tronco se apoya para regresar al camino. Un poco más lejos, llega a la cabaña que Christian le contó. Ella escucha unos gritos de auxilio en el interior de esta. Con unos huevos enormes metafóricos, Mallory se dispone a ingresar al lugar para ayudarlos. De pronto se da cuenta de varias trampas que hay en el sitio. Las evade todas y se escabulle por el garage donde estaba la patrulla del policía. El garage, ¿oyeron el garage? ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Ve por la ventana quién anda por ahí. En otro cuarto, encuentra a una persona atada a la cama. Llega a la puerta del frente. Escucha a un hombre hablando de su pasado. Ve al policía semidesnudo siendo herido por el psicópata. That's more like it. En eso, ella abre la puerta e ingresa a la casa con mucho cuidado. Ve a más muertos atados y envueltos en el suelo. Se ve a este loco probándose el uniforme del oficial. Mallory ayuda a la chica, que estaba en la cama. La desata con rapidez y se esconde. Este bro se sienta a su lado para hacerle conversa. En ese instante, la rubia le dispara al loco, pero falla el tiro. En la pelea, le muerde el brazo y las chicas consiguen huir. Este la busca, pero ella ya se escondió debajo de la mesa. Pronto, la encuentra, la atrapa y le da de madrazos contra la librería. Christian está a punto de acuchillarla, pero ella no se deja y huye de nuevo. El loco que la buscaba en el piso de arriba es sorprendido por Mallory y es empujado desde el balcón, donde cae en una de sus trampas. Las chicas van a ver si se encuentra bien el desgraciado. Ahora él está atrapado bien feo por la pierna. ¿Quién es el tonto ahora? La rubia le ofrece un cuchillo para que se corte esta y pueda escapar. Este la sigue viendo con cara de maniático, pero no puede hacer nada más que aceptar la derrota. Al rato, Christian se muere, o eso creo, y las dos chicas salen del sitio caminando aliviadas. Fin, así termina Curve. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no... ¡Ay tabla! Eso es todo, amigos.